en Guernica. Esta etapa de hoy, pues pasaremos por algunos caseríos como el de Muxica, Borga y otro más importante que es Goico-Leixea, y terminaremos en Larrabessu, que es ya un municipio de más importancia, y va a ser el final de la etapa nuestra de hoy porque tiene un buen albergue y es una población de importancia con todos los servicios. Ahora entre laderas y bosques llegaremos en un suave descenso hasta el caserío de Larrabessu. Antes de Larrabessu encontraremos un caserío que se llama Larrasabessua, que está a 1 kilómetro del anterior. Es como una especie de barrio de Larrasabessua. En Larrabessu es muy importante la iglesia de Santa María, una obra neoclásica y posee trazas de Ventura Rodríguez y una imagen gótica de la Virgen muy hermosa. ¿Dónde? A la derecha, ¿no? Sí, por la puerta. Aquí hay alojamiento, pero me parece a mí que es demasiado alejado de donde queremos, así que vamos a seguir.